¿Qué tal, amigos de Digital TV Go y de Fuego TV? Esta es una nueva edición de La Foto del Momento. Mi nombre es Pablo Carranza, amigos. Hoy tenemos un programa especial nuevamente por el tema de la coyuntura, pues, de esta agresión, ¿no?, terrible que ha perpetrado Rusia ante Ucrania, ante su vecina, ante su hermana Ucrania. Con respecto a los heridos y los muertos, que es lo principal, lo más lamentable de una guerra, no son las consecuencias económicas, sociales, diplomáticas, ni nada por el estilo, son las vidas. Y hasta el momento hay 137 personas que habrían perdido la vida entre militares y civiles, y los heridos se comienzan a contar por miles. Los refugiados ya se pronostica que serían hasta de 5 millones, porque hay una ola de personas, de civiles ucranianos, de todas las ciudades de Ucrania, que están huyendo hacia el oeste para salvaguardar sus vidas. Es lamentable realmente hasta dónde se ha llegado en este juego de ajedrez, este juego estratégico que vienen ejecutando Rusia y Occidente, ¿no?, y con Ucrania al medio. Es terrible realmente. Tal parece, pues, que los problemas políticos en el Perú, que se cuentan por decenas, que nuestras urgencias como ciudadanos se han visto, pues, opacadas por esta, al menos eso se ve en la agenda mediática. No todos los medios de comunicación, con justificada razón, están dándole prioridad al tratamiento de esta lamentable, ¿qué les puedo decir? Este es el lamentable episodio que estamos viviendo en el mundo entero. Rusia está firme, con Vladimir Putin en la cabeza, está firme en su decisión de hacer respetar lo que ellos llaman unas líneas rojas, ¿no?, de qué es lo que pueden permitir y lo que es lo que no le pueden permitir a Occidente. Ellos quieren realmente, como les estaba comentando ayer, cuidar su territorio, su seguridad. Ellos no ven con buenos ojos que Ucrania sea parte de la OTAN. Hay mucho, mucho por comentarles en este tema. Vamos a tener hoy día dos invitados con los que vamos a poder razonar y analizar un poco la realidad peruana, que la vamos a tocar en breve, pero también esta coyuntura, ¿no?, asiaga, que la verdad es que no me lo imaginaba. Es, junto con la pandemia, lo peor que le está sucediendo al mundo en estos momentos. Vamos a hablar con el ex primer ministro Antero Flores Araos y después, más adelante, con el ex ministro de Educación y del Bexler. Con ellos vamos a razonar qué es lo que nos toca vivir, la verdad, porque la verdad es que la juventud de repente no tiene la verdadera dimensión, no conoce lo que es una guerra. Yo, al menos acá en el Perú, el último enfrentamiento bélico que hemos tenido fue en el año 95, ustedes se acuerdan, en febrero del 95, en la guerra del Cenepa, en esta pequeña escaramuza, ¿no?, de pequeñas dimensiones, pero que costó vidas, entre Perú y Ecuador, allá en la cordillera del Cóndor. Ese es el último enfrentamiento bélico entre dos países en la región, en Latinoamérica. Después hemos tenido muchísimos guerras civiles en Centroamérica. Tenemos un país que está en permanente guerra civil, que es Venezuela. Pero después no ha habido más de ello. Felizmente que en esta región no se viven esta clase de episodios. Sí en el Medio Oriente, sí en África y ahora en Europa del Este. Me parece desde la guerra de Yugoslavia es que no había un enfrentamiento de tanta magnitud, pero ahora tenemos, pues, como protagonista a la segunda potencia militar del mundo, que es Rusia, que, como les digo, están muy, pero muy decididos a poner en jaque a la OTAN y a sus integrantes occidentales por esta política permanente de expansión. Incluso, esto es una noticia que ha surgido hoy día, Rusia ve con muy malos ojos que Finlandia y Suecia sean parte de la OTAN también, y ha amenazado que va a tomar también algunas medidas parecidas a las que está tomando con Ucrania si es que Finlandia y Suecia llegan a ser parte de la OTAN. Y ya estamos hablando ya de países occidentales, no de Ucrania. De repente usted no conocerá a ucranianos, y de repente nosotros
No tenemos muy bien qué es Ucrania, dónde queda Ucrania. No son países pues muy conocidos acá en Latinoamérica, en Occidente, ¿no? Ucrania es un país de 48 millones de habitantes, pobrísimo, el país más pobre de Europa, y por ahí que a alguno no le interesa. Ya la Unión Europea y Estados Unidos han dicho que no se van a meter en la guerra, obvio, porque es Ucrania. Pero si es Finlandia y Suecia, que son dos países muy desarrollados, dos países nórdicos, uno tiene frontera con ellos, que es Finlandia, ¿eh? Y otro es Suecia, que está al costadito también. Suecia. Bueno, este país tan desarrollado, uno de los países con los mayores niveles de vida del mundo, un país de donde hay muchas marcas tecnológicas que provienen de ahí. Ustedes se acuerdan de Sony Ericsson, ustedes se acuerdan de los carros Volvo, la marca Volvo, bueno, la marca Volvo es de Suecia. Y así hay muchos, Suecia pues tiene a través de sus marcas y a través de su mercado mucha presencia en Occidente. Así que vamos a ver hasta dónde ha despertado de nuevo el oso ruso, ¿no? China, por lo pronto, amigos, ya para desarrollar un poco el tema e ir un corte comercial en breve, China le ha pedido a Rusia que no cierre la puerta del diálogo con Ucrania y les ha pedido pues que haya un cese al fuego. China también tiene un problema y es parecido al de Rusia, ¿eh? Ellos, ustedes saben, conocen muy bien la historia, tienen en Taiwán también un problema muy parecido. En Taiwán viven los chinos que no son comunistas, son los chinos que perdieron la guerra civil china, ¿no? De Chiang Kai-shek, me parece se llama. Bueno, en China viven, en Taiwán, viven estos chinos que son demócratas, que son liberales, que son auspiciados por los países de Occidente, y a China no le gusta que haya un país chiquitito al costado de ellos, que también es China, pero que por reconocimiento del mundo la llaman Taiwán. Bueno, a China en cualquier momento también le va a gustar, va a querer invadir Taiwán, y de repente Rusia va a decir, está bien, cuiden, o sea, China va a decir, así como Rusia entró a Ucrania y anexó el área del Donbass, bueno, yo también voy a Taiwán y anexo el área del Donbass, porque la verdad es que Estados Unidos y la OTAN se han metido hasta la cocina, ya lo hemos explicado ayer. Ellos han estado en constante expansión, violando la seguridad rusa, y han acorralado a Rusia, no le han dejado opción y ellos se han metido con todo. Ya vamos a conectarnos con nuestro primer invitado de la tarde. Él es el ex primer ministro, ex presidente del Congreso de la República, ex ministro de Defensa y uno de los hombres con mayor experiencia en la administración pública y en el ejercicio de la política que hay en el Perú. Él es el señor Antero Flores Araos y le damos la más cordial bienvenida a Hora Libre. Doctor Flores Araos, buenas tardes. ¿Cómo se encuentra? Muy buenas tardes. Encantado de estar con ustedes nuevamente. Muchísimas gracias a usted por aceptar la invitación. Doctor Antero Flores Araos, sabemos de lo agitada y de lo copiosa que es su agenda laboral y de repente social, porque es viernes. Queremos comentar con usted, vamos a hablar de varias cosas, obviamente del ámbito nacional, pero queremos comenzar con un razonamiento pues a la coyuntura internacional. En estos momentos pues nos encontramos en un conflicto que por ahora se localiza en Europa del Este y que tiene por protagonistas a Rusia y a Ucrania, pero que probablemente, Dios no lo quiera, esto puede tener una escalada hasta mundial. ¿Qué opinión formada tiene usted al respecto, señor Flores Araos, sobre esta coyuntura? Lo escuchaba y coincido con usted. Realmente ha habido una situación en que se ha estado provocando a la Federación Rusa. Usted comprenderá que tratar de incorporar a la OTAN, que es el enemigo en guerra fría o guerra caliente, y es lo que le puede parar los machos a Rusia, poner a la OTAN en la puerta de su casa, es pues una provocación, y eso ha generado una reacción. Toda acción genera reacciones. Y un segundo comentario es el fracaso hasta ahora de la diplomacia, sobre todo en las Naciones Unidas. Estamos en un conflicto importantísimo que ojalá no tenga la escalada que algunos prevén, pero hoy día leía en un diario local que las Naciones Unidas ha expresado su beneplácito porque en el Perú declaren
al ojo que llora, un elemento de reconocimiento cultural. A eso se dedican, en lugar de haber estado previendo para que esto no pase. Nos cuesta a las Naciones Unidas, a todos los países, una millonada, y vemos que lamentablemente, fuera de los cócteles y las reunioncitas y cosas sin mayor importancia, realmente están malgastando el dinero de todos y malgastando el tiempo de los diplomáticos. ¿Y cuán anticuado, cuán desfasado, cuán inoperante se ha visto el papel de la ONU en esta coyuntura, ¿no? La verdad es que el trato ya es de Rusia a Occidente y de repente China se mete a negociar, a intermediar, pero la ONU, al secretario general Antonio Guterres, al portugués, ni se le ha visto. No ha salido a dar una declaración, creo que un comunicado protocolar, ¿no? Obviamente, pues marcando cierta distancia, cierta postura de imparcialidad, pero no se le ha visto, pues, al papel que tiene este organismo multilateral en el que tienen presencia Rusia, China, Estados Unidos, Inglaterra y Francia como miembros, miembros permanentes del Comité de Seguridad. ¿Usted cree que esto sea por eso, sea que la ONU no quiere plantar una posición clara? Es que ha debido buscar ser bisagra, pero si deja que los acontecimientos pasen y que la cosa vaya de mal en peor, simplemente uno se pregunta para qué está, cuál es su papel. Simplemente los tratados, etcétera, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Carta de las Naciones Unidas, todo esto es papel mojado, porque no está sirviendo para lo que se requiere. Fue para evitar conflictos, para solucionar soluciones, para evitar sobre todo guerras. Y la verdad, miren, que esto estando cantado, que algo de esto venía, porque ya esto tenía varias semanas, la ONU ha estado ausente. Y si ha estado presente, bueno, nadie la ha visto. Será como el fantasma Gasparín. Así es. Y bueno, a ver, ya para pasar al tema, al ámbito local, señor Araos. Acá no hay buenos ni malos. Yo creo que a la gente hay que hablarle con la verdad. No hay ni buenos ni malos. Hay países, hay gobernantes defienden sus intereses de país, que defienden sus áreas de influencia, que más o menos estratégicamente pues se posicionan de manera cómoda, y si es que hay algo que amenaza su seguridad, reaccionan, y así es el juego. Este es el juego de ajedrez de la geopolítica internacional. Acá no es bueno ponerle pues el papel de los buenos liberales y demócratas de Occidente contra el autoritario ruso que tiene ansias de poder y que es y que le está pegando a su hermano menor, que es Ucrania. ¿Usted qué dice? Cuando dos se pegan, los dos tienen responsabilidad. Quizás uno más, yo y alguno menos. Pero no solamente hay que ver los aspectos políticos y los aspectos internacionales. Hay que ver las cuestiones económicas, porque los países tienen intereses. Y acá hay intereses que tienen que ver con gas, con minerales, con, ¿qué te puedo decir?, servidumbres de paso para el gas, muchas otras cosas. Entonces, el tema no solamente de un conflicto internacional porque te hayan puesto al enemigo, entre comillas, en la puerta de tu casa y también en la puerta falsa, sino porque hay otro tipo de intereses en juego que hay que analizarlo, ¿no? Así Pero es. Las consecuencias son graves para todo el mundo. Y ya lo estamos viendo, por ejemplo, en el precio del petróleo. Así es, ha subido a $105, tanto el barril de petróleo Brent como el Texas West Texas. Y esto pues va a generar también que sube el precio del trigo. Nosotros importamos el trigo para hacer pan, para alimentar a los pollos. Realmente trigo, maíz, soya. Claro. Así es. Ahora, el presidente Pedro Castillo ha dicho pues que va a disponer de aviones de la Fuerza Aérea para repatriar a los 300 peruanos que viven en Ucrania. Y la Cancillería ha dicho que condena los ataques de Rusia a Ucrania, que los ven realmente así como un ataque de Rusia a Ucrania,
Algo diferente a lo que a la postura de Venezuela, Venezuela, Nicaragua y Cuba y algunos países del socialismo del siglo XXI que están abiertamente a favor de Rusia, ¿no? Un poco sorprendente que digan eso en la Cancillería con este gobierno. Yo no lo veo sorprendente lo que ha pasado o ese apoyo de Venezuela, Cuba y Nicaragua. No, pero digamos sorprende que el gobierno de Pedro Castillo, en la Cancillería, sí haya denominado como una agresión a Rusia la de Rusia a Ucrania. Porque nuestra Cancillería, mal que bien, tiene precio específico. Y si bien hoy día el canciller no es del servicio diplomático y no tiene experiencia en el tema internacional, aunque sí nacional, todos los funcionarios de la Cancillería tienen un gran expertise. Entonces Torretagle tiene un prestigio muy grande. Entonces la parte técnica, la parte diplomática, seguramente ha primado sobre la parte política. Así es. Tenemos un excelente cuerpo diplomático. La diplomacia peruana es de nivel mundial. Ahí tenemos al gran Javier Pérez de Cuellar, que en el cielo esté, que llegó pues a lo más alto de la diplomacia mundial. Esto es lo que ha dicho la Cancillería. El gobierno del Perú sigue permanentemente la evolución de la situación en Ucrania y lamenta que se esté produciendo una masiva ofensiva militar por parte de la Federación Rusa que configura un acto de agresión conforme a la resolución 3314 de la Asamblea General de las Naciones Unidas que viola la integridad territorial y la soberanía nacional de Ucrania. Esa es una posición en contra de lo que está haciendo Rusia y contrasta con la posición que podría tener una persona como Pedro Castillo, que es de izquierda, apadrinado por el socialismo del siglo XXI de Latinoamérica, tomando en cuenta pues que Venezuela, Nicolás Maduro pues mata de hambre a su pueblo, pero está a favor de Rusia, le manda saludos a Putin, así como Cuba y Nicaragua. Porque viven de Rusia, pues. No nos olvidemos que Rusia los ha ayudado durante muchísimo tiempo. Económicamente, Así es, a eso me refiero. Que no es el caso del Perú, entonces el Perú no le está debiendo nada a nadie. Y puede decir las cosas de acuerdo al derecho internacional, que es lo que ha dicho en el tono este amigable, cordial, etcétera, de toda la diplomacia del mundo, ¿no? Que ven mucho las formas y a veces no tanto el fondo. ¿Cómo le cayó a usted, señor, ya ahora sí dirigiéndonos al ámbito nacional, cómo le cayó a usted la denuncia de esta periodista Jimena Pinto, que hasta hace poco trabajaba en la Secretaría, en la Presidencia del Consejo de Ministros en el área de prensa y que renunció porque habría sido presionada por el primer ministro Aníbal Torres para que no se le dé publicidad estatal al Grupo El Comercio y sí a otros medios que sean afines al gobierno? ¿Cómo tomarlo? ¿Qué lectura darle, señor Flores Araoz? Fuera del caso particular, yo voy a una cosa más importante, a la propia naturaleza de las cosas. Hay temas que tienen que ver con publicidad del Estado. Por ejemplo, publicidad para que vayan a inscribirse a los institutos armados y hacer servicio militar. Publicidad para que la ciudadanía y en fin, todos los pobladores del país vayan a vacunarse. Publicidad para que vayan a hacer sus colas con distancia para cobrar sus bonos. En fin, esa es publicidad. Pero también hay el avisaje ordenado por normas legales. Y tienes tú en los periódicos, además del peruano, avisos de licitaciones, avisos de convocatorias a juntas de accionistas, avisos de disolución de sociedades, avisos de convocatoria a concursos, avisos para, ¿qué te puedo decir?, para supervisión de obras. En fin, tienes infinidad de avisos que colocan no solamente los privados, sino también el sector público. Y algunos, como hemos visto hoy día, tanto en República como tanto en el comercio, avisos de media página de estas convocatorias a declaración de intereses para participar en ciertos concursos. Entonces, yo voy un poco más allá. En lo que es publicidad,
Esto demuestra que estamos con urgencia necesitando una ley de publicidad del Estado, en que puedas amalgamar y entrelazar tres conceptos. Uno, el rating del medio. Dos, cuáles son tus cobros, en fin, tu tarifario. Y tercero, cuál es el público objetivo. Cosa muy importante, porque si tengo una campaña de vacunación en Tacna, no voy a ponerlo en un diario de Tumbe, por más que sea mi amigo. Entonces, exacto, hay que ver lo de la publicidad del Estado. Necesitamos una ley que concilie esos tres criterios. Insisto, el rating, el tarifario y el público objetivo. Pero por otro lado, en los avisos obligados, en los avisos por mandato legal, yo me pregunto, ¿por qué tienen que ser en El Peruano y en otro medio? ¿Por qué podemos seguir como si no existiera la era digital? Tenemos El Peruano, muy bien, que adicionalmente estén los avisos en el portal cibernético del Estado y en el portal del mismo Peruano. Es que lo que no pasa hay es necesidad que de un segundo aviso. No hay un criterio técnico que sea. Es. No hay un criterio técnico, hay un criterio político. Ese no es necesariamente. Lo que pasa es que muchas de esas normas legales son previas a la digitalización. Entonces simplemente hemos ido repite y repite y repite una cosa que hoy día no es necesaria y es costosa. Inclusive hasta las mismas publicaciones en el diario El Peruano nos significan salida de recursos porque no tenemos papel nacional, hay que importarlo. Y usted ve incluso a fines del año todas las resoluciones y ordenanzas de la Municipalidad de Lima en que por los 42 distritos te sacan unos apéndices, unas separatas enormes de la parte de sus tributación, sobre todo de sus arbitrios. Miren, llego a tener, a veces lo he juntado, y es un paquete de este tamaño de estos anexos que nadie lee. No tiene sentido. Exacto. Ahora, ¿qué opinión tiene usted de estos medios de comunicación, de estos grupos mediáticos a veces, cuyas cuentas dependen de la publicidad estatal? Porque la verdad es que nos encontramos en una coyuntura, o sea, esta realidad que usted me menciona de la desfasada, que está la política de publicidad estatal, de cómo se maneja la publicidad estatal, también está contrastada con la situación económica de algunos medios de comunicación que ya no son tan rentables y que se han vuelto pues casi dependientes de la torta publicitaria, del presupuesto que anualmente, que son millones de soles. Nos estamos refiriendo al Grupo El Comercio, al grupo, o sea, nosotros quisiéramos que les vaya, si les va bien o les va mal, no nos interesa. Lo que nos interesa es que muchas veces... No, yo quiero que le vaya bien a todo el mundo. Que Dios los bendiga. Para que haya trabajo y paguen sus impuestos. Así es, que Dios los bendiga, pero digamos, muchas veces ellos sujetan su línea editorial de acuerdo a cuánta publicidad reciban del gobierno de turno, y eso es algo que hemos visto, y esto pues genera unas sinergias, unas dinámicas dentro de la política nacional que ayuda a crisparla, porque yo le voy a decir una cosa, le voy a ser frontal. Mucho de la guerra que hubo entre el fujimorismo, donde nadie salió vivo, una guerra tipo Ucrania-Rusia, entre el fujimorismo y Pedro Pablo Kuczynski, ¿se acuerdan? En el 2016-2017, donde se murieron los dos, nadie ganó, se murieron los dos. Mucho tuvo que ver el Grupo La República y el Grupo del Comercio con unas campañas mediáticas, se pueden contar por decenas de decenas las portadas de los diarios, que tienen varios diarios, los informes periodísticos en los canales de televisión. Es decir, fue un jugador más en esta guerra, un soldado más en esta guerra, los medios de comunicación. Y todo ello era pues dictado por la publicidad estatal. Sin ninguna duda, la publicidad estatal se ha convertido en el premio. En el premio, exacto, de la ayuda permanente de estos medios, porque tienen identificación con el que es en ese momento gobierno, o porque simplemente con la publicidad se están pagando o retribuyendo o compensando favores de la campaña política en la que participaron
en ese momento lo que hoy día son gobierno. Pero yo le digo, como abogado que soy, y sobre todo de cuestiones empresariales durante 50 años, y que no es poco, que yo siempre le digo a mis clientes: negocio es el que da utilidades, negocio es el que da para pagar remuneraciones adecuadas, negocio es para el que da para pagar tus impuestos. Si ese negocio no te da y necesitas que te subvencione, ciérralo y dedícate a otras cosas. Si tú tienes un kiosco de hot dog y los hot dog no te lo compran, cambia pues, viejito, hamburguesas. Claro, perfecto, sí, porque ese debe ser el objetivo del empresario. Ese es el prurito, se le llama, perdón, prurito, de los empresarios. Generar una utilidad después de haber brindado un servicio que tiene que ser competitivo y que tiene que ser rentable. Además, es legítimo, es lícito y es moral. Oigan, nadie trabaja para hacer beneficencia. Uno nadie. Trabaja para ganar y para pagar sueldos y para pagar impuestos, con lo cual se elevan los niveles de vida de todos. Pero es que este es el plan del gana-gana, no del que repierde. Así es, señor. Pero es que lo que pasa es que el Grupo del Comercio, pues, y el Grupo de la República tienen mucho poder a través de sus medios, saben la influencia y el poder que tienen. Tienen una batería de medios: Perú 21, Trome, Correo, El Comercio, tienen los portales digitales, tienen canales de televisión, Canal N. Entonces, un poco como que no les importa mucho generar utilidades con la plata de la publicidad del Estado. Le agradezco mucho su tiempo compartido acá, señor Antero Flores Araos. Si me permite, nos estamos olvidando de algo que es importante. Los medios son para informar. Si quieren opinar, tienen su página editorial, pero no pueden, a través de la supuesta noticia, estar inclinando balanzas. Pero eso ya no. Moralmente, acuérdese, en los sucesos de noviembre del 2020, fueron los que azuzaban las marchas, fueron los que azuzaban protestas, fueron los que consiguieron que hubiera sangre. Y eso no lo podemos olvidar. Exacto, ahí no hay que olvidarlo. Muchísimas gracias, doctor Flores Araos. Muy amable, lo invitamos a que más adelante siga conversando con nosotros. Cuando me inviten, encantado. Ok, muchísimas gracias. Bien, señores, ha sido el señor Antero Flores Araos con quien hemos conversado y analizado un poco el ámbito nacional e internacional de la política. En breve, en instantes, vamos a tener un invitado especial aquí en Hora Libre. Vamos a conversar con uno de los hombres también más enterados y más lúcidos de la política nacional de acá del Perú, el señor Ricardo Belmont Casinelli. Lo vamos a tener presencialmente y vamos a conversar largo y tendido en esta edición especial de Hora Libre. La verdad es que nos va a servir de mucho poder conocer sus conceptos y sus reflexiones respecto no solamente a la política, que de hecho de eso sabe y mucho, sino también de la vida social, económica, del panorama general del Perú en estos momentos y también del mundo, porque vamos a conversar sin lugar a duda de la del enfrentamiento entre Ucrania y Rusia. Vamos a ir un breve corte comercial y ya regresamos con más de Hora Libre. No se muevan. Hola amigos, soy Leslie Erika y ahora formo parte de la familia de Fuego TV. Desde este 5 de marzo, Mayan Sol se renueva en esta tercera temporada. Tendremos invitados especiales, sorpresas, promociones y mucho más. Solo aquí por la señal de Fuego TV. Enciende tu vida. Hola, ¿qué tal? Yo soy Clara Melgar y los invito al programa Chambea Perú, los miércoles a las 12 del día, aquí en Fuego TV. ¡Los esperamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Te saluda el doctor César Portela para invitarte todos los días a las 10 de la mañana y 8 de la noche en tu programa Más que tu médico, aquí en Fuego TV. Aire Decoraciones, vive a la moda. Aquí usted encontrará
las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo alto, antideslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Aire Decoraciones. Comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Aire Decoraciones. Vive a la moda. Somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana a través de nuestra alianza informativa Digital TV Go, Digital TV Go y Fuego. Enciende tu vida, llegando a más de 15 regiones en todo el país y a través de más de 100 cableoperadoras en todo el territorio nacional. Somos Fuego. Enciende tu vida. Soy Leslie Erika y ahora formo parte de la familia de Fuego TV. Desde este 5 de marzo, Mayan Sol se renueva en esta tercera temporada. Tendremos invitados especiales, sorpresas, promociones y mucho más. Solo aquí por la señal de Fuego TV. ¡Enciende tu vida! Hola, ¿qué tal? Yo soy Clara Melgar y los invito al programa Chambea Perú, los miércoles a las 12 del día, aquí en Fuego TV. ¡Los esperamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Te saluda el doctor César Portela para invitarte todos los días a las 10 de la mañana y 8 de la noche en tu programa Más que tu médico, aquí en Fuego TV. Aire Decoraciones. Vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo alto, antideslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Aire Decoraciones. Comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Aire Decoraciones. Vive a la moda. Somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana a través de nuestra alianza informativa Digital TV Go, Digital TV Go y Fuego. Aire Decoraciones. Vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo alto, antideslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Aire Decoraciones. Comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Aire Decoraciones. Vive a la moda. Somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana a través de nuestra alianza informativa Digital TV Go, Digital TV Go y Fuego. Enciende tu vida, llegando a más de 15 regiones en todo el país y a través de más de 100 cableoperadoras en todo el territorio nacional. Somos Fuego. Enciende tu vida. Aire Decoraciones. Vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo alto, antideslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Aire Decoraciones. Comunícate ahora mismo
al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Aide Decoraciones, vive a la moda. Somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana a través de nuestra alianza informativa Digital TV Go, Digital TV Go y Fuego. Enciende tu vida, llegando a más de 15 regiones en todo el país y a través de más de 100 cableoperadoras en todo el territorio nacional. Somos Fuego. Enciende tu vida. Bien amigos, estamos de nuevo en esta edición especial de Hora Libre. En breve vamos a tener la entrevista con el señor Ricardo Belmont Casinelli. Él va a venir en breve acá a las instalaciones de Fuego TV para poder conversar un poco de todo. Realmente esta entrevista va a ser holística, transversal a todos los problemas de la realidad nacional y mundial. Pero vamos a seguir conversando un poco sobre el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania. Y no hay una declaratoria de guerra formal, pero sí la hay, sí hay un enfrentamiento entre las tropas de Rusia y Ucrania. Sí hay tropas de Rusia invadiendo Ucrania, y le pido que por favor a producción me pongan el mapa que estaba ayer, con el que estábamos explicándoles el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania. Es muy lamentable realmente, porque hay niños que sufren. Yo les recomiendo a ustedes, amigos, que vean y que vean documentales y que lean libros sobre la Segunda Guerra Mundial, para que vean ustedes cuál es el drama de sufrimiento humano, de odio y de miseria que generan las guerras. Hay abundante literatura sobre este tipo de episodios que marcan a la historia de la humanidad. Ya estamos conectados, me parece, con el excongresista de la República y miembro de Acción Popular, Ricardo Burga, me parece. Le vamos a dar la más cordial bienvenida. Señor Ricardo Burga, buenas tardes, bienvenido a Hora Libre. Gracias por aceptar la invitación. Buenas tardes. Tengo un pequeño problema con la cámara que se está congelando, pero igual te puedo escuchar, no sé si tú me escuchas. A ver, le voy a poner a los amigos que por favor le pongan. ¿Ya está bien? Bien, el señor Ricardo Burga, buenas. Disculpe, queremos conversar con usted sobre esta nueva coyuntura que ha surgido en el Perú. Vemos que hay pues una especie ya de desconfianza ante el señor Aníbal Torres, el primer ministro, por la actitud que ha tenido con una exfuncionaria pública, una señora de apellido Pinto, que ha denunciado que él la despidió y que intentó condicionarla para redireccionar la publicidad estatal en favor de algunos medios que sean parte de la ideología del gobierno del señor Pedro Castillo y de sus allegados en Perú Libre. ¿Usted tiene una opinión al respecto? Bueno, eso no es nuevo. Perú Libre ya comenzó este trabajo, hará más o menos... ¿Pueden poner una fotografía, por favor, del señor Burga? Noviembre del año pasado, contratando a todas las emisoras de radio a nivel de provincias, básicamente por una campaña de una nueva constitución. No me sorprende las declaraciones de la señora Pinto, que las creo, estoy seguro que es verdad lo que está manifestando, y es más o menos lo que era la política de Vizcarra, ¿no? Repartía dinero a los canales de televisión para que siguieran su línea política con lo que el señor Vizcarra quisiera. Durante mucho tiempo la prensa, y aún hay algún sector de la prensa que sigue bajo ese mecanismo de dádivas que da el Ejecutivo. Pero digamos que es igual de cuestionable y deplorable hacer eso para los medios que están a favor y de hacer lo contrario para los medios que están en contra. Es decir, si estás conmigo te doy el chocolate y si no estás conmigo pues te lo quito. Porque ese chocolate no le pertenece ni al señor Vizcarra ni tampoco al señor Aníbal Torres. Ese chocolate es del Estado peruano y el Estado peruano es del pueblo peruano. En todo caso, la publicidad estatal beneficia al pueblo peruano. No es un premio, es una herramienta que tiene el Estado peruano para poder comunicar las políticas que está ejerciendo a la población, ¿no? Bueno, date cuenta, por ejemplo, la República, la semana pasada o antepasada, tuvo un suplemento casi de 14 páginas que ningún otro diario le dio.
y si tú ves los titulares de la República, no toca ni con un solo pelo al señor Castillo ni a su gobierno. Entonces, por ahí estás viendo claramente cómo direcciona el Ejecutivo las dádivas a algunos medios de prensa. Si estás conmigo, como medio lo has dicho, si estás conmigo, te doy tu chocolate, y si no, te lo quito. ¿No es cierto? Entonces, hemos visto lo que se hizo con PBO, le quitaron la señal, se tuvo que colgarle otra señal. No, son problemas distintos, le digo, ¿ah? Lo de PBO Radio son dos problemas de distinta naturaleza, le diría, señor Burga. Puede ser, pero también es una política de entrenamiento hacia la libertad de expresión, ¿no? El fin es el mismo, finalmente. O sea, si tú me atacas, yo te ataco. Si tú estás en contra mío, no te doy el chocolate. Si estás conmigo, tendrás el chocolate, el chisito y la papita. Entonces, de eso se trata, básicamente. Pero ahora, y parece que esto pues ha sido motivo para reavivar los fuegos de enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, porque por un lado la señora Betsy Chávez, ministra de Trabajo, ha presentado una denuncia constitucional contra la señora María del Carmen Alba, la presidenta del Congreso, y también el señor Valdemar Cerrón. Y por parte del Congreso ya ven pues que de repente ese voto de confianza que le deben dar al señor Aníbal Torres y a su gabinete este 8 de marzo comienza a perder a algunos adeptos, algunas personas, miembros de partidos políticos de bancadas, que sí se lo iban a dar. Se ha reavivado prácticamente de nuevo el enfrentamiento entre poderes del Estado. Sí, además tengo entendido que hoy día la comandita Patricia Chiquino, que fue la tercera vicepresidenta del Congreso, ha presentado una nueva denuncia constitucional contra Castillo. ¿No ve? Entonces, la guerra está declarada. O sea, ese famoso abrazo entre Cerrón, el hermano Cerrón y María Carmen Alba, solamente fue para la prensa, para la medio de comunicación nada más, porque al día siguiente nuevamente comenzaron los intercambios de fuego. A lo que sí hay que decir es que el único sistema que va a poder salvar la democracia son partidos sólidos y constituidos, que hoy día, quieras o no, están representados en el Congreso. Y hay que dar respaldo al Congreso. Porque yo creo que el Congreso y las bancadas deben tomar una mayor participación y ponerse los pantalones y saber qué cosas tienen que hacer y si existe mérito de una vez para pedir la vacancia del señor Castillo. Vemos que inclusive hoy día el señor Castillo, tengo entendido, ha salido con una noticia media escalada de los cabellos diciendo que va a mandar un avión a Ucrania para traer a todos nuestros connacionales de Ucrania por el conflicto con Rusia. Pero me pregunto, ¿cómo va a llegar un avión a Ucrania si los cielos de Ucrania están cerrados por el propio conflicto? ¿Irá a Polonia? ¿El avión saldrá de Polonia? ¿Qué tipo de avión es? Porque un avión que llega a Ucrania es un avión transcontinentales, no es un avión pequeño, no es un Antonov. Ya es un jet militar, ya solamente los jets militares pueden volar de continente a continente, de así sin hacer escala. Y el Perú, hasta donde yo tengo entendido, no tiene esa capacidad operativa, ¿no? De repente sus amigos rusos, sus amigos chinos le prestan al presidente un jet militar para que traigan a quién sabe, ¿no? Porque la verdad es que de repente el señor Pedro Castillo no sabe bien dónde está ubicado a Ucrania y Rusia. Yo creo que no lo sabe, honestamente. ¿No? Él sigue creyendo que de repente Ucrania pertenece a la República Socialista Soviética y ya no es cierto, ¿no es cierto? Pues además Ucrania pertenece a Europa, no pertenece a Asia. Pues creo que el señor Castillo está pésimamente mal asesorado y muchas veces a veces la lengua se le va sin pensar lo que dice. Pero ahora, señor Burga, dígame, si es que llega a darse el escenario este que usted me plantea con insistencia, y lo veo desde el tiempo que lo vengo entrevistando en los últimos tiempos, usted me plantea siempre esta misma posibilidad, esta alternativa de la vacancia a Pedro Castillo. Si se da ello, ¿no sería lo ético, lo coherente, que también se llamen a elecciones generales y para elegir otro Congreso de la República, y presidente y Congreso de nuevo? ¿No sería lo ideal, lo mejor? Porque eso es lo que dicen, lo que quiere el pueblo peruano según las encuestas, ¿eh? Bueno, eso tendría que ser una decisión popular, porque te recuerdo que la Constitución solamente habla de relevo constitucional. Se renuncia el presidente, asume la primera vicepresidenta. Si la señora Dina también es vacada, asume la presidenta del Congreso o el presidente del Congreso, dependiendo en qué tiempo y en qué momento se dé la vacancia.
Yo creo que ya hay motivos más que suficientes para que el señor Castillo, por lo menos, se vea con mayor sensatez y mayor responsabilidad y evaluar todos los actos que se ha venido cometiendo el señor Castillo. Las visitas a Breña, el no registro de visitas a Palacio de Gobierno, los dichos y contradichos de Pedro Castillo, que si conoce o no conoce a tal persona, si se reunió con los que fueron beneficiados con las licitaciones en Petroperú, etcétera, 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 ¿no? O sea, yo creo que hay temas más que suficientes como para poder evaluar con seriedad, y reitero, seriedad y objetividad, la posibilidad de una vacancia presidencial. Y como yo dije la vez pasada, el propio Castillo ha manifestado que él no está capacitado para dirigir el país. Él no se preparó para ser presidente. Graso error, porque quien postula la presidencia no entra a aprender, entra a solucionar los problemas del país. Por eso postula la presidencia de la República, porque se supone que está capacitado y conoce la problemática del país y viene a dar soluciones. Ha pasado 7 meses del gobierno de Castillo y parecen que fueran 7 años. Si a esto lo sumamos la crisis por la guerra, vamos a tener una difícil situación económica, a pesar que estamos aumentando nuestras exportaciones y quizás nuestras materias primas, sobre todo los minerales, van a subir de precio y podemos tener un boom económico, básicamente en lo que es oro, porque los países van a comenzar a tener, comprar mayor oro para tener reserva, el cobre, básicamente para el armamento militar, y la plata. Entonces, lamentablemente este gobierno es antiminero. Si hubiéramos podido llevar a Tingo María, a sacar Tía María o Las Bambas, hoy día podríamos tener no solamente ser el primer productor de cobre en el mundo, sino tener asegurada la posibilidad de crecer entre 2 y 3% del Producto Bruto Interno este año. Lamentablemente, las incongruencias y la política antiminera de ese gobierno está haciendo que las empresas mineras, en vez de invertir, se están retrotrayendo y en algunos casos están ya vendiendo algunas porciones de sus empresas porque no confían en ese gobierno. Y es lamentable, porque hoy día esta coyuntura es propicia para los países tercermundistas, si se quiere llamar así ese término, claro, los países latinoamericanos, porque son productores de materia prima. Hay un dicho que dice, señor Burga, hay un dicho que dice, a río revuelto, agosto de pescadores. Ganancias de pescadores. Hacen su agosto los pescadores. La verdad es porque las materias primas suben por los cielos. Los países tratan de refugiar sus economías comprando oro, ¿no? Almacenando oro. Y a los peruanos, pues, ciertamente podría, no sé si beneficiarnos, porque yo creo que en una guerra, en un enfrentamiento así tan cruel como el que estamos viendo en esos momentos, nadie sale beneficiado. Pero digamos, como nosotros estamos pues tan afectados económicamente, hay algunas consecuencias lógicas, económicas, de un enfrentamiento que al Perú, mal que mal, no le caerían mal. Hay algunas que sí mala, pero hay algunas que bien sí. Por el lado económico, malo es la subida del petróleo. Hoy día el barril de petróleo está en más de $100 y Perú no es productor de petróleo. Así que vamos a tener que consumir más divisas para tener más petróleo, que nos va a salir más caro. Pero como tú bien dices, ¿no? A río revuelto, ganancia de pescadores. Hay que recordar que Argentina, en la Segunda Guerra Mundial, por sus exportaciones, terminó pagando la deuda externa de su país. Fue el único país que terminó con deuda cero después de la Segunda Guerra Mundial, en la época de Perón. Supo aprovechar el efecto de la Segunda Guerra Mundial, que fue devastadora para todo el mundo, pero aprovechó muy bien la parte económica, básicamente en productos cárnicos. Nosotros somos productores de pescado y harina de pescado que van a ser consumidos si el conflicto se agrava o crece. Entonces tenemos que estar preparados tecnológicamente y con capacidad industrial para poder exportar en el momento que sea necesario. Entonces, si el presidente no entiende esto, señor Castillo, le pido por favor, en nombre del Perú y los 34 millones, deje el cargo, vaya a prepararse 4 años y deje a otra persona en el cargo que sepa conducir al país. ¿Pero usted cree que una persona que ha probado las mieles del poder, así sea Pedro Castillo, un hombre de provincias, un hombre que de repente no tiene mucho mundo, un hombre que ha sido rondero, que ha vivido pues las limitaciones socioeconómicas
que conlleva nacer en una ciudad del Perú profundo como lo es Chota. ¿Usted cree que vaya a poder tener esa hidalguía, esa entereza de renunciar a la presidencia? Eso no lo hace nadie. Bueno, yo te digo una cosa. Realmente, a veces usted puede desear, por su posición ideológica, que intuyo es de derecha extrema, que el señor Pedro Castillo salga como dé lugar, porque no hay modo de que el Perú deje de perder si es que el señor sigue estando ahí. Pero, digamos, los escenarios que se abren también son muy inciertos. Se abre una caja de Pandora, realmente, si es que Pedro Castillo fuera vacado. Mira, para comenzar, digo, yo no soy de extrema derecha, porque yo creo que los extremos son malos. Siempre los extremos son malos. Pero si es de derecha. Yo soy de derecha, sí, pero también creo en un rol más participativo del Estado. No soy una persona ni de izquierda ni de derecha, soy una persona, como diría Belaunde, que miramos hacia adelante. ¿No? Su doctrina es el Perú. Su doctrina es el Perú. Así, la conquista del Perú por los peruanos. Okay. ¿No? Creemos en la libre empresa, creemos en la libertad de expresión, y acuérdate que Belaunde fue, el primer acto que hizo Belaunde en el año 80, el 28 de julio, fue devolver los medios de comunicación a sus antiguos propietarios, porque venían de la confiscación del año del 23 de julio del 74 hasta que Morales Bermúdez asumió dejó el gobierno. Entonces hemos dado muestra de qué es lo que queremos como país y como partido. Entonces nosotros no somos ni extrema derecha ni extrema izquierda. Sí creemos que podemos jalar a lo bueno de ambos lados y poder llevar al país hacia adelante. Sí, pues, porque realmente uno no podría definir... Yo que Fomento, por ejemplo. Uno no podría definir en la actualidad a Acción Popular. ¿Cuál es su posición? Yo creo que tienen posiciones múltiples en el interior de Acción Popular. Uno realmente no sabe hacia dónde apuntan, hacia dónde van. Teníamos ahí pero gracias a Dios le digo, que Acción Popular sigue siendo un partido político que decide hoy en día en la política nacional, una de las mayores fuerzas democráticas. Por la memoria del señor Fernando Belaunde y de las personas que fundaron Acción Popular ya hace más de... en la década de los 60, 50, me parece, ¿no? 65 años tenemos. 7 de julio de 1956. Me encanta que hayan sobrevivido, que hayan pasado la barrera de la muerte de su líder fundador. No muchos partidos políticos pueden decir eso. Date cuenta que nosotros hemos pasado dos grandes pérdidas. La primera de Fernando Belaunde Terry y la segunda de Valentín Paniagua, que era su sucesor. Así es. ¿No es cierto? Pues el partido ha pasado por crisis muy agudas, que aún no lo superamos, si soy honesto. Tenemos un problema interno que es la designación o el reconocimiento del secretario nacional del partido. Una vez que el jurado resuelve el tema, el partido se va a encaminar por la senda que siempre tuvo, el liderio de Fernando Belaunde Terry. Yo estoy convencido de eso, simplemente que hay un poquito de tiempo al programa de elecciones y a la OMP para que nos pueda resolver este tema, y una vez que se defina al secretario nacional se comenzarán a constituir todos los organismos internos para poner en orden el partido. Hoy estamos abocados en la elección para mayo para nominar a los candidatos alcaldes, distritales, provinciales y a los gobiernos regionales. Hoy día se vence la fecha de inscripción de la elección popular para que todos aquellos que quieran postular se inscriban a la elección interna. Así que seguimos trabajando por el país. Somos el único partido, además, con tradición, con valores, que siempre ha defendido la democracia y se ha enfrentado a las dictaduras, que sobrevive. El APRA ya no existe, no está en el registro de organizaciones políticas ni del PPC. El APRA tenía casi 100 años cuando salió del ROC, y el PPC llegó con las justas a los 50 años. Entonces, claro, somos, creo, la reserva moral de este país a nivel de partidos democráticos. Así, pero digamos que el PPC y el APRA tienen todavía una cantidad sustancial de afiliados que les permitiría, pues, recuperar la inscripción, ¿no? Me parece que se necesitan 24.000 afiliados. 26.800. Bueno, y podrían, lo tienen, digamos. Son partidos que todavía tienen algunos comités distritales. Pero sí, ¿usted cree que nos puede adelantar, señor, si es que van a renovar votos con el señor Jorge Muñoz Wells y para volver a postular a la alcaldía de Lima? No sé si estará permitido. No, de acuerdo a la ley no existe reelección de alcaldes.
¿Pero quién presentarían ustedes como posible cabeza para poder postular a la alcaldía de Lima? Bueno, hoy día terminan las inscripciones de precandidatos. Tengo entendido que hay como 4 o 5 precandidatos o aspirantes, mejor dicho. Se está voceando al alcalde de Ate, al alcalde de San Borja, al alcalde de Surco, al alcalde de Jesús María, y por ahí están voceando a Víctor Andrés García Belaúnde. ¡Ah, Vitocho! ¡Caramba! Como un candidato de transacción entre todas las fuerzas al interior del partido. Eso se definirá hoy día, a las 12 de la noche se cierran las inscripciones. Justamente yo estaba por salir a recorrer algunos distritos para ver cómo están las posibles candidaturas. Ok, señor Burga, le agradecemos su tiempo compartido acá en Hora Libre y lo invitamos a que próximamente, con su buen talante democrático y amigable a la prensa, vuelva a conversar con nosotros. Muy amable, gracias. Le agradezco mucho la entrevista, un fuerte abrazo. A tus órdenes, como siempre. Gracias. A usted, muchísimas gracias. Bien, amigos, ha sido el miembro de Acción Popular, uno de los miembros más activos de Acción Popular, del partido de la Lampa. Nosotros vamos a hacer un pequeño corte comercial y volvemos con la entrevista especial al señor Ricardo Belmont Casinelli. Ella se encuentra en los estudios de Digital TV Go y de Fuego, y en breve vamos a conversar con él largo y tendido sobre la realidad nacional y también internacional. Le vamos a preguntar también qué es lo que, si tiene una opinión formada respecto al conflicto que se ha desatado en Europa del Este entre Rusia y Ucrania. Ya volvemos con más de Hora Libre. No se muevan.